Hace 19 años, Carlos Rangel y Sofía Inver de Rangel iniciaron un estilo periodístico. Hoy siguen siendo líderes, útiles a la nación, baluartes de nuestra democracia y ejemplo para las nuevas generaciones. En su 19º aniversario, Venevisión felicita a Carlos y Sofía, siempre con la noticia del día. Y una vez más, desde hace 19 años, Carlos y Sofía de Rangel conversaron esta mañana de diversos temas de interés. Y en esta oportunidad con un invitado muy especial, el doctor Arturo Uslar Pietri, quien señaló la actitud de los venezolanos ante los procesos de crisis que se han vivido. El país no se acabó. Y el país no se colapsó. No solamente no se colapsó, sino que no se desesperó, no se desmoralizó. Ha respondido de un modo increíble, con una gran serenidad, con una gran voluntad de lucha, con una gran voluntad de hacer. La gente se ha puesto a trabajar, la gente se ha puesto a buscar maneras de enfrentar el mal tiempo. No ha habido desmoralización, no ha habido desórdenes graves, no ha habido ruptura del sistema de vida común. La gente se ha puesto a trabajar desde los grandes empresarios hasta los buhoneros, hasta la economía informal. De modo que el país ha dado una presencia de voluntad de vivir y de enfrentar la adversidad que nadie le atribuía y nadie le esperaba y que nadie le reconoce hoy en día además. La ocasión fue propicia para que el doctor Uslar Pietri recordara aquel primer programa de Carlos y Sofía cuando él fue entrevistado. El tiempo pasa más rápido de lo que pensamos. Hace 19 años se inició este programa. Ustedes tuvieron la gentileza de invitarme a mí ese día en que comenzaba esta empresa que iba a ser tan larga y tan resonante en el país. Y yo tuve el gran placer de estar con ustedes. Y después, cada vez que he estado aquí en los aniversarios, me han vuelto a invitar. Y desde luego yo vengo con el mayor placer porque es una oportunidad muy excepcional de no solamente de estar con ustedes, sino de estar con toda la gente que los oye a ustedes y de poder tratar de muchas cosas que tienen interés. Y en estos 19 años, nuestras más calurosas felicitaciones a Carlos y Sofía Rangel, incansables trabajadores y comunicadores que han escrito líneas de la historia contemporánea a través de su labor diaria. El número 19 en años, y yo no sé cuántos de entrevistas, pero ya las personas que me han hecho los cálculos van entre los 15 y los 20 mil entrevistas, sacando a 3 entrevistas por día. Pero decía Carlos que tenemos más susto que la primera vez, y yo creo que sí, porque está con nosotros Arturo Uslar, como estaba la primera vez, dirigiéndonos, ayudándonos, decían cuando nos debíamos parar, cuando nos debíamos sentar, cuando debíamos ver una cámara. Y no solo por eso es que está Arturo Uslar, nos hace el honor de estar con nosotros hoy, sino porque una de las reporteras muy amable me dijo: ¿y por qué ustedes todos los años invitan a Arturo Uslar? Bueno, es que yo dije, es que con Arturo Uslar, primero que no tenemos que hacer el programa, porque el programa lo hace él, es un día de asueto para nosotros. Y segundo, porque se le puede preguntar absolutamente de todo. Así que por aquella vez, por esta vez y por todas las que vendrán, muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a ustedes. En cuanto a nosotros, yo creo que ahora se usan mucho las siglas Hecho Aquí, H-A, Hecho Aquí. Y en el caso de Buenos Días, yo quisiera agregarles Hecho con amor, con un gran amor profesional y con un gran respeto por el televidente. Basta de discurso. Arturo Uslar Pietri nos ha hecho una vez más el honor de venir a celebrar con nosotros un nuevo aniversario de este programa Buenos Días. Y
si quiere hacer algún comentario, Arturo, el dicho, aunque sea de haberse levantado temprano. Muchas gracias, Sofía y Carlos, les agradezco mucho. Efectivamente, el tiempo pasa más rápido de lo que pensamos. Hace 19 años se inició este programa. Ustedes tuvieron la gentileza de invitarme a mí ese día en que comenzaba esta empresa que iba a ser tan larga y tan resonante en el país. Y yo tuve el gran placer de estar con ustedes. Y después, cada vez que he estado aquí en los aniversarios, me han vuelto a invitar, y desde luego yo vengo con el mayor placer, porque es una oportunidad muy excepcional de no solamente de estar con ustedes, sino de estar con toda la gente que los oye a ustedes, y de poder tratar de muchas cosas que tienen interés, de modo que te agradezco infinitamente. Con motivo de tus 80 años, Arturo, nosotros hicimos un programa en el que hablamos sobre todo de Venezuela, de los cambios que había vivido en tu experiencia. ¿Se han acelerado los cambios en Venezuela en esos últimos 19 años? ¿O más bien lo ocurrido es que la mayoría de los cambios ya habían ocurrido para 1968? Sí, esa aceleración del tiempo histórico en Venezuela, causada en buena parte por el petróleo. No, claro, en buena parte no. Totalmente. Totalmente. Bueno, sí, ha habido una aceleración del cambio en Venezuela violentísimo, que ha abarcado todos los aspectos de la vida nacional, del cual difícilmente nos damos cuenta los venezolanos, porque finalmente vemos una parcela, ¿no? Y nos damos cuenta de los cambios que en esa parcela ocurren. Pero el panorama de todos los cambios que simultáneamente están ocurriendo, inducidos los unos por los otros, eso no lo abarca nadie. Claro, tomando el lapso este de 19, 20 años desde el primer programa Buenos Días hasta hoy. Bueno, el cambio ha sido infinito y radical. Se ha formado otro país que mal conocemos, otro país que mal comprendemos, otro país sobre el cual tenemos prejuicios y deformaciones que no coinciden con esa realidad que se está formando y que mal podemos apreciar. De modo pues que el país ha cambiado radicalmente para bien y para mal, ¿no? Para las dos cosas. Ya pasó de ser un país modesto, estable, a convertirse en un país de dimensiones desproporcionadas, inorgánicas, con muchos aspectos descompensados de su crecimiento, que no sabemos muy bien hasta dónde es viable en esta forma o no es viable en esta forma. Ahora, en 1968, cuando comenzamos Buenos Días y tú nos acompañaste en ese primer programa, Venezuela era un país no muy inclinado a entender o a estudiar su historia con objetividad. Lo que ha ocurrido desde entonces nos ha hecho más aptos para comprender nuestro pasado, para sobre eso entender el presente y saber a dónde queremos ir. Sí y no. Yo creo que mientras duró el boom petrolero y la facilidad petrolera, los venezolanos no pensamos mucho en la historia, ni reflexionamos mucho en el pasado. Todo lo contrario, pensábamos que todo estaba en el porvenir y que todo era posible y que habíamos descubierto una varita de virtud que nos iba a hacer posible saltar todas las barreras y resolver todas las cuestiones. Hacer borrón y cuenta nueva, parece. Mucho más que borrón y cuenta nueva, vida nueva, mundo nuevo, dimensión nueva. Eso se acabó. Eso acabó cuando ocurrió la gran crisis del Viernes Negro en adelante. Entonces, ahora sí creo yo que los venezolanos están reflexionando sobre su historia. Ahora sí se están volcando sobre sí mismos. Ahora sí están pensando mucho en qué son, qué pueden hacer, qué es permisible, qué es razonable, qué es disparatado. En una forma en que no lo habían hecho hacía muchísimos años. Yo digo una cosa, Carlos y Sofía, que me llama la atención que la gente no lo destaque. Yo creo que del Viernes Negro para acá han ocurrido grandes cambios en Venezuela, entre ellos se ha desatado una situación crítica grave en el país que todos sentimos y percibimos en diferentes grados. Pero la gente no se ha dado cuenta o no ha apreciado obviamente un aspecto que a mí me parece el más importante de todos. Si hace 6, 7 años le hubieran preguntado a todos los economistas venezolanos y de excepción, ¿qué pasaría en Venezuela si el ingreso petrolero se reduce bruscamente a la tercera parte? Yo creo que no habría habido ni uno que no hubiera dicho la catástrofe. El país estalla, el país colapsa, el país liquida, el país no puede soportar un impacto de esa magnitud. Se acaba todo, hay desabastecimiento de todo. Se destruye, se desintegra el país. Es decir, es un impacto, es una bomba atómica que el país no puede soportar. Sin embargo, se produjo, Carlos. El ingreso petrolero descendió a la tercera parte bruscamente en un año. El país no se acabó. Y el país no se colapsó. No solamente no se colapsó, sino que no se desesperó, no se desmoralizó. Ha respondido de un modo increíble, con una gran serenidad, con una gran voluntad de lucha, con una gran voluntad de hacer. La gente se ha puesto a trabajar, la gente se ha puesto a buscar maneras de enfrentar el mal tiempo.
No ha habido desmoralización, no ha habido desórdenes graves, no ha habido ruptura del sistema de vida común. La gente se ha puesto a trabajar desde los grandes empresarios hasta los buhoneros, hasta la economía informal. Se ha desarrollado toda una cantidad de actividades que estaban latentes y que no existían y que hoy en día la gente se ha puesto a hacer. De modo que el país ha dado una presencia de voluntad de vivir y de enfrentar la adversidad que nadie le atribuía y nadie le esperaba y que nadie le reconoce hoy en día además. Yo creo que eso es muy importante. Lo grave es que ese país, que de una manera espontánea ha dado esa respuesta a una situación tan grave, una situación que muchos pensaron, y yo uno entre ellos, que no era soportable, y sin embargo el país la absorbió y la está absorbiendo, ese país no tiene dirección. Los partidos políticos, la dirigencia política del país, no está al nivel de esa reacción. No le quieren hablar la verdad al país. Un país que ha dado la prueba, que ha dado de poder enfrentar cualquier desafío, ¿verdad?, y tener la voluntad de hacerlo. No le quieren trazar rumbo. Están en este momento, de una manera absurda, dándole la espalda a los grandes problemas nacionales y metidos en un espectáculo lamentable de pugnas, de precandidaturas, como si todo el problema de Venezuela fuera que el próximo presidente se llamara Pedro o Juan. No, el problema de Venezuela no es que el próximo presidente se llame Pedro o Juan y sea de un partido o de otro. El problema de Venezuela es que el próximo gobierno de Venezuela y este actual se den cuenta de los problemas del país y los enfrenten debidamente y le presenten soluciones al país sobre esas cuestiones. Ese es el problema. Y no el aspecto físico o la simpatía o la antipatía que puede tener un candidato. No estamos eligiendo a una reina de belleza. Y da la impresión de que así fuera. Arturo, ese país al que tú te refieres, y con esa observación tan penetrante, de que nadie hubiera pensado que el país pudiera reaccionar como lo ha hecho. Ese país es básicamente su población. El protagonista de todo esto es la gente, ¿no? La gente. Somos los venezolanos los que hemos reaccionado en esa forma que tú has descrito. Ahora, si uno imagina una situación comparable hace 50 años, el país que éramos entonces no hubiera tenido capacidad de reacción. Eso es muy relativo, Carlos, porque tú te pones a pensar, yo a veces pienso que Venezuela es un país indestructible. Porque hace 50 años, no digamos 50 años que no es justo, vamos a decir el siglo XIX, ¿no? Venezuela llegó a momentos en que prácticamente estaba disuelta. Cuando la guerra civil endémica, cuando la guerra federal, bueno, el país cayó en la anarquía y en la disolución completa, de tal modo que muchos... Pero justamente en esta ocasión no hemos caído en la anarquía y en la disolución. Es lo que te iba a decir, pero el país sobrevivió a esas cosas, a pesar de todo. Ahora, hay una diferencia entre no morir, entre no desaparecer, claro, y esta reacción extraordinaria. Este es un país que tiene unos recursos que no tenía el país del siglo XIX. Ahora, si tú observas la población de Venezuela de hace 50 años o más atrás, en tu infancia, era una población enferma, con toda clase de endemias. Era una población ignorante, pues, con una tasa de analfabetismo que superaba el 90%. Era una población acostumbrada a ser tiranizada sin cultura política democrática. A fabricar tiranos. A fabricar tiranos. Y era una población paupérrima, porque hay gente que piensa que la pobreza es una virtud. No, la pobreza es un defecto. Es decir, la gran pobreza induce comportamientos destructivos en la gente. Entonces, ha habido un cambio. Para mejorar, evidentemente. La población o el país que ha sabido reaccionar ante esta adversidad, ¿no?, es distinto al que existía en 1900. Pues desde luego, en primer lugar, tú tienes que pensar que este país tiene recursos materiales inmensos y en este momento tiene recursos humanos que no tuvo nunca. En estos años del boom petrolero, se ha formado un núcleo de venezolanos capaces en todos los aspectos de la vida nacional, que son la gran reserva que el país tiene y el gran recurso que el país tiene. Que esos hombres no estén en la dirección suprema del país y de los partidos es otra cosa. Pero están allí y son los que están a su manera dándole el frente cada uno en su esfera a esta situación y dándosela un... Y de la positivo. Suma de esos esfuerzos es que se conforma la reacción del país ante la crisis. La reacción del país, exactamente. Ahora yo pienso, por ejemplo, Carlos, hablando de esto, en este momento en Venezuela hay problemas sumamente graves, sumamente serios, a los cuales no se le está dando la atención, a los cuales se está pasando sobre ellos. Se está como en una especie de actitud de ganar tiempo, y lo peor que se puede hacer en las actitudes graves es ganar tiempo. Lo importante es enfrentarlas y plantearlas. En este momento, por ejemplo, tú tienes cuestiones esenciales del país frente a las cuales los partidos políticos no están planteando al país alternativas, no le están diciendo, en lugar de lo que se está haciendo hay que hacer esto.
en lugar de tal cosa yo propongo esta otra, de modo que el país tenga unas alternativas frente a las cuales pensar, hombre, esto parece más sensato y más valioso. Fíjate tú la situación de la política financiera de Venezuela. Entonces, la política financiera de Venezuela es gravísima. La gente habla de la deuda externa. La deuda externa es grave, claro, es muy 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 grande, y la forma en que hemos enfrentado para pagarla está creándole al país dificultades casi insoportables, ¿no? Pero eso no es un aspecto del problema. En cambio, la gente no habla, por ejemplo, de una cosa que está conectada con la deuda externa, que es el drenaje de las reservas internacionales. Según las cifras del Banco Central de Venezuela, las más recientes con respecto al año pasado, el año pasado descendieron las reservas de Venezuela en 3.800 millones de dólares. Hay un drenaje. Ese drenaje no se ha parado. Si ese drenaje continúa, las reservas internacionales de Venezuela no resistirán más de un año. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso sí es dramático. ¿Qué respuesta tiene eso? ¿Cuál es el partido político que le está diciendo a Venezuela, vamos al control de cambio, o no vamos al control de cambio, o vamos a hacer tal cosa? No, eso está fuera del debate. El debate es si es Pedro o es Juan el candidato presidencial. Luego hay otro aspecto que es gravísimo igualmente. Estamos desatando un proceso inflacionario que va a ser muy difícil de contener. ¿Por qué? Porque se ha recurrido de un modo, a mi modo de ver, muy peligroso al gasto deficitario. Es decir, a mantener un nivel de gasto público que no puede mantenerse. Que no puede mantenerse porque no hay cómo mantenerlo sino hipotecando el futuro, liquidando los activos del país de una manera muy peligrosa. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela, en las cifras acaba de publicar, da estas cifras que la gente no maneja y no se da cuenta. La deuda pública interna de Venezuela, no la externa, la interna, subió el año pasado del nivel altísimo que tenía el primero de enero de 140 mil millones de bolívares de deuda pública interna. Terminó el 31 de diciembre en 380 mil millones de bolívares de deuda interna. Es decir, la deuda interna de Venezuela creció en ese trayecto en una cifra que está en el orden de los 170 mil millones de bolívares. Y sigue creciendo, de modo que en este momento la deuda interna de Venezuela debe estar por sobre los 400 mil millones de bolívares. Es monstruosa esa deuda. Si tú te pones a pensar que los Estados Unidos están llenos de preocupación porque tienen una deuda, para ellos es lo mismo interna que externa porque es deuda en dólares, la preocupación que tienen porque tienen una deuda pública que se estima que está en el orden de los 200 y pico mil millones de dólares, lo que no es sino menos de la cuarta parte del presupuesto nacional de los Estados Unidos. ¿Qué podría pensar Venezuela que tiene una deuda interna que representa dos veces y medio el presupuesto nacional de Venezuela? ¿Qué responden los partidos políticos ante eso? ¿Qué le están diciendo al país? Están diciendo, vamos a seguir por este camino. Ese camino va a desatar los precios disparados hacia arriba. El cambio del bolívar... ¿Qué opinas tú de la devaluación de diciembre? Con lo cual, por cierto, se pudo financiar el presupuesto. Bueno, es lo que te voy a decir, son medidas fiscalistas muy ciegas, porque en primer lugar ha desatado un proceso inflacionario. Todos los insumos que el país tiene que consumir para producir doblaron de precio. Por lo tanto, los productos que hacen con esos consumos tienen que haber subido. ¿Era posible hacer otra cosa? Yo no sé si era posible, pero ha debido plantearse. Y debía haber partidos políticos que dijeran, aquí está la alternativa real, la que yo ofrezco, la que yo puedo hacer. No lo dicen. Hay la mayor orfandad en eso y el mayor silencio en eso. A mí me parece eso lo más grave. Que las grandes cuestiones venezolanas no son lo que están en el debate político. El debate político se ha vuelto un debate de personalidades. Eso me parece muy subalterno, muy, muy peligroso. Fíjate tú, por ejemplo, estas cuestiones, por ejemplo, que están en este momento. Se habla mucho de la reforma del Estado. Da la impresión de que no hay ninguna voluntad de hacerla. Hay dos cosas que a mi modo de ver son capitales y requeridas e inaplazables. Una es la reforma del sistema electoral. ¿Cuál es el partido que seriamente lo está planteando hoy en día el país? Algunos dicen yo soy partidario, pero hay alguien que haya llegado con un proyecto serio y se lo haya planteado a la opinión pública para llevarlo adelante. Bueno, está la Comisión Presidencial de la Reforma del Estado. Sí, pero la Comisión Presidencial es un organismo consultivo. Ese tema, como es un poco distinto al de la situación financiera, Sofía, quisiéramos dejarlo para dentro de un momento. Bueno, y el otro tema que te quiero que lo tomes, que me parece muy importante, es el de la independencia del Poder Judicial. Me parece que esas son las dos cosas que son de una urgencia, pero vamos a tratar. Pero yo quería preguntarte un momento, como estabas hablando del Banco Central,
¿qué opinas tú del proyecto de reforma de ley del Banco Central? Pues todo eso me parece que va al mismo fin de seguir aumentando el endeudamiento. En este momento se está recurriendo por medio de la maniobra de la manipulación del cambio, por medio de la sustitución de los activos líquidos de las empresas que tienen utilidades del Estado por deuda pública, por medio de trucos o cambiarios como estos que van a hacer o que proponen hacer para el pago anticipado de la deuda de las empresas del Estado del núcleo de Guayana, para con eso fabricar nueva deuda pública. Lo que se está caminando por el camino creciente del déficit, el camino creciente del déficit, el camino creciente de la devaluación, es el camino creciente de la inflación, es el camino creciente de la quiebra económica. Sí, Arturo, hace 19 años cuando hicimos el primer programa Buenos Días Contigo, el modelo económico venezolano parecía estar funcionando bien, ¿no? Era presidente el doctor Leone, eran candidatos el doctor Caldera, quien luego fue presidente, el doctor Barrios, el doctor Prieto y el doctor Burele. Sin embargo, ya tú entonces, y desde antes de eso, habías venido advirtiendo que ese modelo terminaría mal. ¿Qué permitía ya entonces, qué te permitía a ti concretamente? Yo le tengo mucha desconfianza a la palabra modelo, Carlos, porque pareciera que estuviéramos hablando de automóviles. A lo que hacíamos en materia de economía. El modelo no es ni bueno ni malo, porque ningún instrumento es ni bueno ni malo, depende para qué lo empleas y cómo lo uses. Ese modelo funcionó deficientemente, como tú quieras, pero funcionó. El mal que vino en Venezuela no fue un cambio de modelo económico, fue el desbarajuste, el desboque, el desbordamiento del gasto público que trajo la riqueza petrolera en los años que van a partir del 73. Del 73, 74 en adelante, ¿no? Entonces, claro, eso lanzó de una manera absolutamente desproporcionada y sin ningún concepto de la realidad y las posibilidades, el gasto público a cifras astronómicas. De modo que se empezó a gastar locamente en cantidades que el país nunca había conseguido. Y a tomar prestado encima. Y encima de eso, se cogió el camino del endeudamiento para poder mantener ese nivel loco. Ahora nos encontramos con que ese nivel no lo podemos mantener. No es el modelo que ha fracasado. El modelo que existía en la Venezuela de López, de Medina, de Rómulo Betancourt, de Leoni, funcionaba, mal que bien funcionaba el país, porque no se había desbocado el gasto público. El gran problema de Venezuela fue el desboque del gasto público, que no podía mantenerse. Hay otro dato, del petróleo. Arturo, que es que existía cierto equilibrio entre el sector público y el sector privado. Pero viene del gasto público. Es que el gobierno se volvió gran banquero, gran productor de azúcar, gran empresario de autobuses. Bueno, dueño de la riqueza petrolera directamente. Por el gasto público, es porque encontró que había que gastar más y más y más, y la capacidad de gastar era ilimitada. Entonces se cargó con todo ese hospital de empresas enfermas, improductivas, que drenan una cantidad de dinero. Pero también se dio a sí mismo el poder de disponer sobre la mayor parte de la economía. Ah, bueno, claro. Y más recientemente el poder de dar o no dar dólares. Pero todo eso viene de allí, por eso yo creo que el gran problema está en el desbordamiento del gasto público de una manera absolutamente imprevisiva, que llevó al país a esta situación en que ahora se encuentra, que tiene un nivel de gasto público que no puede mantener sino a base de un endeudamiento que no puede prolongarse, y un endeudamiento que ya es gigantesco. Entonces el país tiene que volverse sobre sí mismo, es decir, ¿puede seguir esta carrera o no puede seguir? Aquí no te gusta la palabra modelo, pero dice, ahora hemos derivado las lecciones de esa crisis y estamos enmendando un modelo económico en forma que prometa sacarnos de la crisis. Es decir, aunque tú dice, no... Yo vuelvo a decirte que no te gusta el modelo. Sí, bueno, pero ya la crisis porque, ocurrió. ¿Qué llamaríamos modelo económico? ¿Modelo socialista? ¿Modelo capitalista? Yo no creo. Bueno, se le dice capitalismo de Estado. En todo caso, la crisis ocurrió. Pero por eso digo, el problema viene del gasto público. Pero estamos enmendando las políticas. Yo no lo creo. Los niveles de gasto siguen altísimos. Este año tenemos un presupuesto de 160 mil millones de bolívares y seguimos endeudándonos porque no tenemos cómo alimentarlo. Ahora, Arturo, en estos mismos 25 años, estábamos hablando de 19, pero digamos en la última generación, hay una serie de países que eran paupérrimos, que eran miserables, que son los países que llaman de la orilla del Pacífico, de la orilla asiática. Los nuevos países industriales los llaman. Sí, Taiwán, Corea del Sur, Singapur. Hong Kong y Japón también se puede incluir, bueno, Japón, en eso. Países que han demostrado que con políticas económicas correctas, en una generación o menos, se puede salir de la pobreza y la ruina, el desempleo, la miseria, la mala salud, la ignorancia, a niveles sorprendentes de prosperidad. Taiwán exporta en manufacturas
más que Venezuela en petróleo. ¿Seguro? Los políticos venezolanos no deben fijarse en eso. Deben fijarse, y creo que se fijan, pero se sienten impotentes porque han creado un monstruo, que es el monstruo del gasto público venezolano, frente al cual son impotentes. A donde tú te dirijas, en este momento acaba de ocurrir una crisis en el servicio portuario, en el Instituto Nacional de Puertos. Y sale, en cada cosa de esas que ocurren, salen cifras que asustan. En este momento tiene una cifra de 15.000 empleados, 15.000 personas de personal en el Instituto Nacional de Puertos. Y según los propios directivos, no necesita más de 5.000 personas. Se mantienen 15.000. Eso significa que no se trabaja, eso significa que hay un ejemplo de corrupción. Sí, pero si se soltara la economía, si fuera posible y fácil para cualquiera iniciar una empresa, como es en esos países que acabamos de mencionar, esos 15.000 portuarios en pocos años podrían tener empleo en otra parte. Pero mientras... claro que lo pueden tener, pero es que además es que si tú coges esos puertos y se los pasas, como están en la mayor parte de los países del mundo, a una administración privada, eso empieza a funcionar. Entonces sí hay salida. Hay salida relativa, Carlos, porque yo me temo que si le pasan los puertos a una empresa privada, el Estado siga cargando con los 15.000 empleados, como ha pasado con el aseo urbano. El aseo urbano era un desastre, como tú te recuerdas, las montones de basura, era una vergüenza en Caracas. Entonces se resolvió contratar con empresas privadas que han limpiado a Caracas, efectivamente la han limpiado, y funciona eso. Pero no se despidió a una sola persona del viejo aseo urbano, de modo que hoy en día hay dos nóminas de aseo urbano. De todo el personal antiguo que sigue cobrando sin trabajar, y los del nuevo personal que pagan las empresas que trabajan. Pero vamos a hacer un paréntesis en este momento. Vamos a seguir conversando con Arturo Velázquez. Quédense con nosotros. Estamos cumpliendo 19 años y, como de costumbre, estamos celebrando ustedes también con Arturo Velázquez. Arturo, háblanos ahora del sistema político. Es evidente que tenemos un sistema político que es un gran avance sobre el caudillismo continuista que tuvimos hasta 1935 y que además parece consolidado porque está apoyado en una cultura política democrática que antes no teníamos. Pero ese sistema se ha vuelto conservador y se resiste a las reformas. ¿Tú quieres hablar más de eso? No, sí, cómo no. Yo te quería decir, por cierto, que tú soltaste la palabra continuista, que la empleamos mucho los venezolanos. Los caudillos no fueron continuistas. Es una cosa muy curiosa. En Venezuela ha habido, mira, desde 1810-11, que fue la Constitución, ha habido una tradición de no reelección. Es muy curioso, ¿no? De que los presidentes no se sustituyan. José Antonio Páez, que el año 30 era el dueño de Venezuela, no se reeligió nunca. Ejerció un primer periodo, al término del primer periodo vino la elección de Vargas, luego vino Sublet, luego volvió Páez, luego volvió Sublet, pero él no se religió nunca. Antonio Guzmán Blanco no se religió nunca. Juan Vicente Gómez no se religió nunca. Sí, pero estuvo 27 años seguidos. Ah, era el que mandaba, sí. Pero quiero decirte que es muy importante, sí. Eso quiere decir que en el fondo de la conciencia del venezolano hay una idea contra la religión muy grande y muy curiosa, que hasta los propios caudillos que han podido dormir como Gómez 27 años en la presidencia de la República no lo hizo. Cuando se convencía el periodo, salía de la presidencia y ponía un títere, pero salía de la presidencia. Y formalmente cumplía con la alternabilidad. Cumplía con la alternabilidad formalmente. De modo que eso tiene una importancia que la gente no lo ha señalado, ¿verdad? De que existe en el fondo de la conciencia del venezolano una especie de conciencia de que la reelección es contraria. Sí, bueno, Bolívar dejó sobre eso palabras muy claras y tal vez influyeron en quienes lo sucedieron. Es muy posible, pero fíjate tú que desde Páez hasta Gómez, ¿no? Ahora, Arturo, ¿por dónde debería comenzar a perfeccionarse el sistema político? Sí, tenemos esta situación de una democracia que va a cumplir 30 años y de que sigue con las estructuras idénticas a las que se dio. Bueno, yo creo, Carlos, que el problema central y fundamental del que deriva todo es el sistema electoral. Mientras no se reforme el sistema electoral, toda idea de reformar el funcionamiento de nuestra democracia no va a pasar de ser pura palabra. El sistema electoral que nosotros tenemos no es sistema electoral, por una simple razón, porque nadie elige a nadie. Aquí a la única persona que se elige por nombre y apellido es el presidente de la República. Fuera de él, a nadie. ¿A qué diputado has elegido tú? ¿A qué senador has elegido tú? ¿A qué concejal has elegido tú? A ninguno. Tú has votado por un color.
y ese color lo han rellenado con nombres las cúpulas de los partidos políticos. Sí, pero se está diciendo en estos días, cuando la reforma parece que no va a ir finalmente, salvo tal vez muy moderadamente para los consejos municipales, que el sistema que tenemos es el que funciona mejor, que cualquier cambio es peligroso, que no hay que dar saltos en el vacío. Bueno, ¿funciona mejor para quién? Para las cúpulas de los partidos políticos funciona admirablemente. Porque en Venezuela lo que hay es un plebiscito quinquenal, no elecciones, porque nadie elige a nadie, no hay representación del elegido, del elector en el elegido, no hay vinculación del elegido hacia el elector, que es la base de la democracia. Y entonces, ¿para quién funciona bien? Para las cúpulas. Ahora, con eso hemos tenido casi 30 años de estabilidad política. Las políticas no lo quieren aprobar. No quieren hacer reformas, dicen, ¿para qué vamos a meternos a países a de menear lujo, eso. A pero por eso, pues, que les alterar da esta maquinaria. Porque les da grandes ventajas. Pero aparte de eso, que no está en duda, el argumento de que lo que ha funcionado bien no debe pero tocarse. ¿Ha funcionado bien es fuerte? ¿Para quién, Carlos? ¿Para quién? Yo pregunto, ¿para quién? ¿Tan ha funcionado mal? ¿Por qué se ha desarrollado en Venezuela este movimiento tan grande de organizaciones de vecinos? ¿Por qué? Porque los vecinos no eligen ni un concejal, Carlos. Entonces no tienen quien los represente. El hombre que vive en La Pastora, ¿a quién le reclaman el Consejo Municipal? Si ha funcionado bien para quienes dominan, para las cúpulas de los partidos. ¿Para quién ha funcionado mal y en qué forma? Bueno, para el elector y para la democracia. ¿En qué forma? Bueno, en la forma de que no hay representación, Carlos. En todos los países del mundo la democracia es representativa. Es decir, se supone que eso que se llama el pueblo elige a un representante por nombre y apellido, a un hombre que ha ido a casa de él, a pedirle su voto. ¿Qué cosas funcionarían mejor en Venezuela si fuera así y no como es ahora? Ah, yo no sé si funciona mejor o peor, pero sería más sincero, Carlos. Y sería más democracia. Y habría más representación. Y se sabría exactamente qué es lo que en realidad queremos los venezolanos. Porque va a haber una representación del elector en el elegido y una responsabilidad del elegido hacia el elector, cosa que no existe absolutamente. Hoy hay una delegación de soberanía quinquenal en que se le entrega a un partido político o a un grupo político el derecho de llenar todos los cargos representativos con la gente que él quiera. Lo que se presta a estas cosas siniestras que ocurren en Venezuela, que a ti te pueden mañana ofrecer la senaduría, la diputación o la concejalía de cualquier circunscripción electoral de Caracas donde tú no hayas pasado nunca en tu vida. O del interior. O del más remoto estado. Del más remoto estado. Ahora, fíjate una cosa, la palabra democracia es la palabra que más usamos los venezolanos. Si tú lo hicieras una encuesta, la más deseada, ¿ha habido una mejoría, una solidez más grande en esa palabra democracia, digamos, en los últimos 19 años? ¿Hemos aprendido bueno, a ser más? Pues desde luego que el país ha madurado. El país ha madurado, que el país cree en los procesos eleccionarios y va, se está desinteresando de ellos porque se da cuenta de que son simplemente una especie de ceremonia quinquenal por la cual se le llama depósito un color para que un partido gobierne. Sí ha crecido una conciencia democrática. Claro que el país ha madurado. Ahora, ¿cómo se explica la paradoja de que el presidente de la República haya creado esta comisión para la reforma del Estado, que integrada, por cierto, maravillosamente, y que ha producido recomendaciones extraordinarias, y que ahora tal parece de que se va a desestimar lo que bueno, porque se ha creado un conflicto, como era lógico que se creara, entre las reformas, lo que significan las reformas que ha propuesto muy honestamente la comisión y los intereses de las cúpulas políticas. Todas esas reformas, en alguna forma... Pero el pasado no obliga. Tú decías, yo agregaba que tal vez porque Bolívar advirtió contra la prolongación de un mismo hombre en el poder y los males que eso causaba, que en la historia venezolana los caudillos más poderosos han tenido escrúpulo de hacerse reelegir. Han seguido mandando, pero... De igual manera, el 18 de octubre del 45 tuvo como justificación y tiene como justificación histórica la resistencia de un régimen, de un sistema, a hacer reformas que se consideraba impostergables, ¿no? Eso no es verdad. Déjame, porque vale la pena, mucha gente que está oyendo, ¿no? Y que vale la pena decirle, eso no es verdad. El 18 de octubre no se produjo porque el Congreso iba a elegir al presidente de la República, no. En primer lugar, el partido de gobierno, el PDB, había propuesto y estaba, era una cosa ya pública y notoria, que se iba a hacer la reforma constitucional para hacer la elección popular del presidente de la República en el siguiente periodo. Y el presidente lo iba a elegir al Congreso, y no hubo ninguna objeción porque Acción Democrática estuvo dispuesta a apoyar al doctor Diógenes Escalante, a quien iba a elegir el Congreso.
De modo que la forma de elección no fue la causa. No fue la causa de eso. Cuando se cesó de ser el candidato de Iona de Caranta y apareció Yallini, entonces surgió el pero de que no era elección popular. ¿Por qué era bueno Escalante elegido por el Congreso y por qué era malo Yallini elegido por el Congreso? De modo que eso no tiene nada que ver con el sistema electoral. Las razones del elección popular son otras y por otros motivos. En todo caso, la razón de la historiografía oficial de Venezuela es esa, ¿no? Entonces, no existe una especie de obligación histórica de proceder a reformas ahora como se exigieron reformas entonces. Yo creo que existe una obligación histórica, pero más que histórica, Carlos, existe una cuestión simplemente de consecuencia ideológica. ¿Somos demócratas o no somos demócratas? ¿Creemos que Venezuela puede vivir en una democracia o no creemos que Venezuela puede vivir en una democracia? ¿Creemos que podemos disfrutar de una democracia como la disfrutan los países democráticos del mundo, como los Estados Unidos, como los países europeos, como los suizos? ¿O creemos que no podemos? Pero que no somos suizos. Que no podemos. Entonces, si creemos que no podemos, vamos a sincerar y decir, Venezuela no está madura para vivir en democracia, sino una semidemocracia, es una democracia media, es una democracia tutelada por los partidos. Lo malo sobre de eso, y con eso vamos a terminar eso para hablar del Poder Judicial que te interesa a ti, es que nos interesa a todos, es que las cosas no se quedan donde están, que si la democracia no progresa hacia mayor democracia, retrocede hacia menos democracia. Era aquello que decía el personaje de Alicia del País de las Maravillas, de Oscar, ¿te acuerdas? De Lewis, sí. Que están corriendo a toda velocidad, pero no avanzaban, ¿no? Y entonces él pregunta, uno de los personajes dice, ¿y por qué corre usted tanto y no avanza? Y dice, porque en este lugar, para mantenerse en el mismo sitio, hay que correr mucho. Bueno, esa es la aplicación de la democracia. La democracia tiene que correr mucho, no para avanzar, para mantenerse en el mismo sitio. Para mantenerse. Tú dijiste que tenía interés, y todos nosotros, y todos los venezolanos, del Poder Judicial. En señalar lo mal que funciona mal que y cómo funciona. Podría comenzar. Bueno, una de las cosas que yo te digo, Carlos, por eso digo que las dos reformas esenciales que tiene planteada la democracia venezolana en este momento, si quiere realmente ser sincera y adelantar, es la reforma del sistema electoral básico y fundamental, que va a traer todas las consecuencias beneficiosas de hacer una democracia efectiva. Y la independencia del Poder Judicial, una de las cosas graves que han ocurrido en estos años de democracia, ha sido el dominio del Poder Judicial por los partidos políticos, y desde luego por el partido del gobierno. Eso ha creado que en Venezuela no existe un Poder Judicial. Montesquieu decía una frase que yo creo que es muy importante decir: si no hay independencia del Poder Judicial, no hay libertad. Y es verdad. Porque un Poder Judicial dependiente de un Poder Ejecutivo no tiene ni fuerza ni autoridad para oponerse a la arbitrariedad de ese poder ejecutivo. Y ese es el caso que está ocurriendo en Venezuela. Los jueces dependen del Poder Ejecutivo. Los jueces dependen de los partidos abiertamente. Entonces, si en Venezuela no hacemos valientemente una reforma para independizar al Poder Judicial, la democracia va a ser mentira, porque la justicia, que es el freno, el contrapeso para el equilibrio necesario de una democracia, no va a funcionar. O sea, en estos días yo leí una noticia que me llenó de melancolía, y es que en el Chile de Pinochet, la Corte Suprema le dio la razón a un diario de oposición, que el gobierno, el Ejecutivo, había clausurado, y la Corte ordenó que el diario circule. Pero ¿cómo puede hacer eso una Corte en Venezuela, donde hay muchos hombres respetables y dignos? Yo no estoy hablando contra los jueces, estoy hablando contra el sistema. ¿Por qué no funciona en Venezuela? Porque los jueces dependen del poder de los partidos. ¿Quién los lleva a su posición, los partidos políticos? ¿Quién los designa un mecanismo político como el Congreso? Para poderse mantener en su posición, que muchos de ellos son hombres que desean hacer su carrera judicial y que tienen capacidad y integridad para eso, tienen que contar con el beneplácito de su patrón político. Ahora, ¿por qué en los Estados Unidos funciona, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia? En los Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia la designa el presidente de la República. Tú me dirás, a mí, qué barbaridad. ¿Eso establece la dependencia? No. Porque los miembros de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos son vitalicios, y al día siguiente de estar nombrados, ni todos los presidentes reunidos los pueden remover. De modo que ipso facto ese hombre adquiere ese día una total autonomía. Él no depende ya de nadie, no hay quien lo pueda remover a menos que sea por un... Y los presidentes norteamericanos han llevado grandes chascos, nombrando bueno, pues, hombres bueno, porque ellos creían que porque iban a ser se independizan, hombres. Porque el señor ya no depende sino de sí mismo. ¿Por qué no se pone la carrera judicial en Venezuela? ¿Por qué no se seleccionan los jueces por concurso? ¿Por qué no se les permite que se establezcan vitaliciamente los jueces?
Ese día siempre la independencia del Poder Judicial. Ese día los partidos no van a repartirse parcelas de Poder Judicial. Ese día los jueces no van a tener que estar viéndole la cara al patrón político que los mantiene allí y que no los va a mantener allí dentro de 3 años. Ahí está el nudo. Vamos a hacer de nuevo un paréntesis para seguir hablando con Arturo Ulartiet. Quédense con nosotros. Con Arturo Ulartiet, vamos a hablar de otro tema. Como dije, todos los temas son posibles con él. En la evolución para mejorar que se ha producido en la población venezolana, ¿qué influencia han tenido los medios no escolarizados de educación y comunicación, como la prensa, la radio, la televisión y las vías de comunicación? Y la telefonía. Y la telefonía. Todo lo que no son las escuelas, los liceos, las... Bueno, sí, todo lo que se llama la educación no formal. Sí. Bueno, ha tenido un papel muy grande, Carlos, inmenso. Si tú te pones a comparar la información y la formación que recibe el joven venezolano a través del sistema escolar con la que recibe fuera del sistema escolar, yo me imagino que hay una proporción de 4-1, ¿no? Pero tú mismo has dicho que tal vez lo más influyente que tú has hecho en tu vida han sido los programas de televisión. Claro que sí. Bueno, por eso te digo, la influencia en la persona de los medios no formales de educación es inmensa. Y positiva. No, ahí no habría que discutir. Ahí habría que discutir mucho. Habría que discutir mucho. Por ejemplo, yo creo que el deterioro... Lo que tú decías de la capacidad de reacción del nuevo país frente a la crisis, ¿no? ¿Eso de dónde sale? Bueno, sale en gran parte de la índole de los venezolanos. Y sale en gran parte de una noción de que hay algo que hacer. Sale de lo que de una especie de don de adaptabilidad que es muy grande en el venezolano, ¿verdad? Yo no creo que eso haya estado dirigido por los medios, por la prensa, por la... No, dirigido, ¿no? Pero el nuevo venezolano es en gran parte, y tal vez en su mayor parte, producto de eso, y no de la educación escolarizada. Sí, pero es que tú te pones a ver todo lo que recibe por allí, recibe mucha cosa buena y mucha cosa mala, Carlos. Recibe esos enlatados que le enseñan estilos y modelos de vida totalmente divorciados de lo que... somos lo que somos, un país moderno con una población capaz de adaptarse a circunstancias distintas y de pronto adversas, en gran parte por eso. Porque te hacemos ahora la otra pregunta: ¿qué influencia ha tenido en la mejora de la población venezolana la educación llamada escolarizada, la que se recibe en aulas, en las escuelas, en los liceos? Es muy deficiente, Carlos, muy falla, muy inadecuada a lo que el país requiere en este momento. Yo pasé prácticamente 17 meses en una especie de secuestro con 16 hombres muy distinguidos, de los más distinguidos en materia de educación venezolana, entre los cuales había 3 antiguos ministros de educación, 4 rectores de universidades, o gente con gran experiencia, haciendo una evaluación de la educación venezolana. Al final de lo cual presentamos un informe al presidente de la República con una serie de recomendaciones y de apreciaciones. Lo que sale de ese informe es un cuadro que da temor de la situación actual de la educación venezolana, de la situación caótica de la educación venezolana, de las fallas inmensas que tiene y de las reformas que hay que hacer. De modo que la educación venezolana está muy inadecuada para lo que el país requiere de ella. Exige reformas muy grandes. Hay que ir a fondo en esas reformas porque el país no puede darse el lujo de seguir avanzando a una gestión tan difícil como la que está sin preparar gente capaz para enfrentar esa situación. Ahora, ustedes hicieron ese esfuerzo, el proyecto educativo existe. ¿Cuál ha sido la reacción? La recepción, mejor dicho. Ha sido muy variada, Carlos, ha sido muy variada. En lugar ha circulado muy poco el informe. La inmensa mayoría de los venezolanos no lo conocen. Su destino no era justamente ser difundido amplísimamente. Ser difundido. Parece que ahora va a salir una edición por fin de 200.000 ejemplares o algo así, ojalá. Porque eso sí permitirá, el IPASME parece que está resuelto a hacer esa edición, yo me complazco mucho, eso sí permitirá que la gente sepa qué se dice allí y se forme un criterio propio en torno a la situación de la educación en Venezuela. Pero hay muchos intereses en contra, Carlos, porque tú comprendes que hay intereses creados que no quieren que los toquen. Por ejemplo, un hecho que te voy a citar parecido a esto que estábamos hablando de los empleos excesivos. Bueno, la burocratización de la educación en Venezuela es monstruosa. El Ministerio de Educación tiene más de 300.000 funcionarios. Venezuela tiene más inspectores de educación que Francia. Comprenderás que por donde tú veas esas cosas, pues son cosas que requieren entrar. Ahora, la gente que vive adentro o al margen de esas circunstancias no quieren que las toquen.
y querido poner resistencia, desde luego. Entonces, ahora, ¿por dónde podría comenzar a enmendarse el sistema educativo venezolano? Así que, ¿cuál sería la chispa que, por lo menos? No, hay que empezar por todos lados. Hay que cogerlo desde el preescolar hasta la universidad. Mira, Arturo, ¿y la huelga universitaria de los profesores? Yo soy buen enemigo de todas las huelgas y considero que, en materia de educación no se justifican huelgas, como no se justifican huelgas en materia hospitalaria. Pues son servicios vitales para el país y no yo no consigo un maestro en huelga. Eso no es posible. Tiene que haber otros mecanismos por los cuales estos señores hagan valer sus derechos. Luego habría que ver hasta dónde son justas las cosas que se piden. Por ejemplo, ahí hay una cosa que se reclama en materia universitaria que a mí siempre me ha parecido una monstruosidad, que es eso que llaman la homologación. La homologación es una cosa irrazonable y absurda. Es decir, que todo funcionario de nivel universitario, así sea el más modesto, tiene el nivel de sueldo más alto que en su nivel exista en ninguna universidad. En cualquier parte del país. De modo que automáticamente, si en una universidad cualquiera aumentan el sueldo de los barrenderos, al día siguiente todos los barrenderos de las universidades tienen aumentado el sueldo. Ese es un sistema absolutamente inadmisible, porque el costo de la vida no es lo mismo en San Fernando de Apure que en Caracas. Porque desde luego en todas partes del mundo se tiene en cuenta para la remuneración el nivel de vida y el gasto requerido en el lugar en que se está. Por lo tanto, homologar es sencillamente un truco inadmisible. No, y es la manera de garantizar que el gasto siempre será más alto, descabellado, y desenfrenado. Y más injustificadamente alto. Ahora, hemos tocado, Arturo, una serie de temas, ¿no? El tema político, el tema económico, el tema del Poder Judicial, el tema de la educación. Y lo que se desprende de lo que tú nos has dicho es que Venezuela se ha convertido en un país profundamente conservador en quienes lo manejan. Un país que, por un lado, tiene grandes aspiraciones de cambio pacífico y democrático en su masa poblacional, pero tremendamente conservador en quienes de hecho mantienen las riendas del país. Esa tensión tiene que resolverse de alguna manera. Yo no empleo la palabra conservador, Carlos, porque no es verdad que se esté frente a unos progresistas y unos conservadores. No, pero tú has dicho, la educación hay intereses creados, en los puertos hay intereses creados. Es lo que te voy a decir. La reforma política no se puede, porque le conviene... Ellos no quieren conservar una política, ellos quieren conservar unas posiciones, que es una cosa muy distinta. Bueno, eso lo es. Llamémoslo de otra manera. Si la palabra conservador te parece demasiado respetable para calificar esa situación... Bueno, yo creo que conservador es la señora Thatcher, por ejemplo. ¿Cuál podría usarse? En todo caso... la palabra intereses creados o la expresión intereses creados conviene. Hay una serie de estructuras de poder en Venezuela en todas las áreas que no desean que nada cambie. Sí, que quieren defender sus privilegios, claro. Sí. Y el país, que es un nuevo país, como no cesa de decirse, desea una evolución pacífica. Requiere una serie de cambios. Más democracia. ¿No? Requiere una serie de cambios para hacerlo más democrático, entonces, más eficiente. Tenemos existente y visible una tensión entre ese deseo de cambio pacífico y democrático y esos intereses creados. Claro. ¿Cómo puede comenzar a resolverse eso? Bueno, yo creo que eso se tendrá que resolver en la medida en que la opinión pública se haga sentir. Y la opinión pública tiene muchas maneras de hacerse sentir, manifestando lo que piensa, planteando lo que exige, reclamándolo a los partidos políticos que ofrezcan alternativas y que vayan al fondo de estas cuestiones y las discutan y presenten salidas frente a ellas y no simplemente discusiones de personalidades, que es lo que estamos viendo hoy en día, haciendo presión sobre los organismos que pueden y deben hacer esas correcciones, usando el voto como un arma para obligar a que esas cosas se realicen. Hay mil maneras. Yo creo que de esa manera el pueblo venezolano... ¿Pero tú crees que avanzaremos un centímetro mientras en Venezuela el Estado y por lo tanto los gobiernos sean dueños de casi todo? Pero fíjate tú que no pueden seguir siendo dueños de casi todo porque están quebrados, Carlos. El Estado venezolano es un empresario quebrado, totalmente quebrado. ¿Cómo va a seguir sosteniendo? Se está sosteniendo liquidando haberes y liquidando activos de empresas y endeudándose. Pero eso va a topar con la pared. De modo que este sistema no puede sostenerse así. Tiene que subir reformas. Y mientras más pronto la sufre, mejor. Y yo creo que ese es el gran deber de la dirigencia política. Yo no estoy hablando contra el gobierno. No tengo por qué hablar contra el gobierno. Estoy hablando contra la dirigencia política venezolana sin excluir a nadie, que es la que está fallando. Arturo, una de tus tantas frases acertadas y expresivas ha sido la Venezuela posible. Sí, cómo no. En medio de indicios contradictorios, ¿cuáles pueden señalarse como demostrativos de que nuestro país saldrá adelante? Esa, para terminar con esta Venezuela posible que tanto
Me ha impresionado. Pues, bueno, fíjate tú el cambio que este país ha sufrido, evidentemente, en los últimos 20 o 25 años, que es muy grande. Cómo el venezolano se ha hecho más capaz, cómo el venezolano se ha hecho más consciente, cómo el venezolano se ha hecho más productivo, cómo el venezolano ha adquirido una capacidad de reacción que no se le esperaba frente a una situación tan crítica como esta. La región del venezolano ha sido realmente ejemplar. Y todo eso refleja un haber, una situación, una maduración evidente. La Venezuela posible es la mejor Venezuela que podemos hacer entre todos con los recursos reales que tenemos y con los pies en el suelo. Esa es la Venezuela posible. No con cucarachas en la cabeza, no con proyectos faraónicos, no con planes epilépticos de crecimiento inorgánico, de crecimiento orgánico, de crecimiento biológico. De llegar al máximo de nuestras posibilidades reales, pero con un criterio realista y práctico, con un criterio de rendimiento, con un criterio de eficiencia, y apiarnos un poco de todas estas nubes ideológicas, todas estas nubes de pura apariencia en las cuales el país ha estado sumergido. Tal vez la tendencia mundial nos va a ayudar, porque la tendencia mundial antes fue estatista y justamente ilusa en cuanto a creer que la acción del Estado podía ser únicamente benéfica y deseable en todos. Ahora, yo no creo solamente, Carlos. La tendencia mundial ha cambiado. Claro que eso va a cambiar y va a influir, pero yo no creo que con privatizar la economía venezolana ese es el remedio, porque del lado de la economía privada hay muchísimo abuso. Está lleno de especuladores, está lleno de roscas, está lleno de abusos de todas las clases imaginables, ¿verdad? Toleradas. En el drama que está pasando en este momento de la presión sobre el dólar, que es una de las causas de la devaluación del bolívar. Bueno, allí hay maniobras y manipulaciones horrendas, ¿verdad? En que debían ir a la cárcel y al dorado. No, es que no habría que confundir una cosa con otra en el sentido siguiente. Lo que los países que han prosperado en los últimos 25 años han demostrado es que lo que se requiere es liberar la ambición y las energías de la gente humilde, de los pobres. Bueno, y de los no pobres también. Yo no hago distinción de todo el que sea capaz de trabajar honestamente y no tolerar la deshonestidad, no hacer pacto con ella y no aprovecharse de ella y no servirla. Ahí es que está el problema. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido extraordinario tener a Arturo con nosotros. Dije una vez la invitación para los 20 años y, por supuesto, en el interno. ¿Y por qué no para los 50, Sofía? Y bueno, ¿y por qué no para los 50? Estaríamos felices todos, creo yo. Sí, y con esos nuevos métodos modernos estaríamos perfectos ante la televisión. Es el programa que deseábamos anoche. Realmente tenía el mismo miedo que tenía hace 19 años. Y una vez más, Arturo hizo el programa. Gracias. Así que, mil gracias. Y ahora quédense con solo por Venevisión. Es muy agradable que con 19 años, con muchos programas, dije cerca de 20.000 programas, todos hechos con H.A., hechos aquí, pero hechos con amor, con preparación y con gran cariño para ustedes. Quiero darle las gracias a los periódicos, voy a leer algunos. En el diario dice, hace 19 años, en esta hora tan temprana, comenzó el programa Buenos Días Venezuela, precisamente con una entrevista al humanista Arturo Uslar Pietri. Hoy, para conmemorar este aniversario, el ingreso a la segunda década, regresará el mismo Arturo Uslar para someterse al interrogatorio inquisitorial de Sofía y Carlos, periodistas que han hecho carrera y creado una escuela en Venezuela por su estilo y su amor, no voy a decir amor, por la democracia. Un gesto bellísimo de toda la gente de Venevisión, esta página que salió en todos los periódicos. Estamos encantados y agradecidos a todos los compañeros de Venevisión y a la gerencia de Venevisión, donde dice, hace 19 años iniciaron un estilo periodístico y hoy siguen siendo líderes útiles a la nación, baluarte de nuestra democracia y ejemplo para las nuevas generaciones. Eso salió en todos los periódicos de hoy. Mil gracias a todos los compañeros, los gerentes de Venevisión. Olga Guillén, en su conocida columna El Mundo, dice, esta semana está de aniversario Buenos Días con Carlos Rangel y Sofía Imber, y es un acontecimiento por cuanto la trayectoria de ambos la respaldan los años que tienen este espacio del aire, que alcanza hoy a los 19 años.
Ambos son profesionales que han logrado mantener su credibilidad, objetividad e imparcialidad a prueba de cualquier cuestionamiento. Es grato desearles 19 años más de éxitos profesionales y lo que respecta a Sofía con el Museo de Arte Contemporáneo son muchos e incontables aciertos. Mil gracias a Olga Guillén. El Universal, Marieta Martínez, dice: el programa de opinión celebra un nuevo aniversario con la presencia de Arturo Uslar, un invitado que ha acompañado a sus conductores en cada una de sus emisiones aniversarias. Y dice una cantidad de cosas gratas. Dice unas declaraciones mías que estamos muy contentos que en otros canales y a la misma hora haya compañeros, colegas que estén haciendo los mismos programas. Nosotros fuimos los pioneros, pero el hecho de que todas las emisoras hoy día tengan un programa de opinión a esta hora nos agrada mucho y además sabemos el gran esfuerzo que están haciendo, lo están haciendo muy bien. Así lo digo yo, los apreciamos notablemente, no solo por compartir la misma labor, sino por saber lo que cuesta mantener un programa diario en el aire. Bueno, sigue así, sigue el 2001, todos los otros periódicos, todos los otros compañeros, la radio, los otros compañeros de televisión nos han deseado un feliz cumpleaños. Y todo eso, por supuesto, nos obliga a hacerles cada día un programa mejor. El de hoy creo que ha sido óptimo, pero mañana también tendremos tres invitados muy interesantes. No se olviden que el jueves por la tarde, a las 6 de la tarde, hay una conferencia de Zapata sobre Picasso en el Museo de Arte Contemporáneo. La entrada es libre, pero los asientos son pocos. Así que véngase temprano si quiere quedar sentado. Pero el suelo del museo está limpio, así que pueden sentarse ahí también. Y una cosa muy agradable es en el Universal de hoy, Arturo Uslar, que visitó la exposición, dice: es una obra. Arturo hizo elogiosos comentarios sobre esta exposición, la de Picasso, que se ha convertido en el éxito de la temporada. Una exposición de singular mérito e importancia, declaró. Obras, además, del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, una institución museística de primer orden. Y una obra de la que debemos enorgullecernos todos los venezolanos. Es un gran museo de nivel internacional. Un museo como nunca lo ha tenido Venezuela y como posiblemente no lo tiene ningún país hispanoamericano. Esto es una gran obra que los venezolanos debemos conocer y conservar. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, concluyó Arturo Uslar, constituye por sí misma una estructura, por la manera como se ha organizado, por todo lo que la gente no ve, un modelo de organización que sin duda habrá de tener una gran influencia, un gran impacto en el espíritu del venezolano en el futuro para motivarlo a hacer cosas tan importantes y tan valiosas como esta. Realmente el día de hoy ha sido maravilloso para nosotros. Les deseamos igualmente bello para ustedes y hasta mañana.